bienvenido nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy, para las personas nuevas que están entrando aquí en el canal. Y hoy quiero compartir con ustedes ideas para hacer centros de mesa, pero para boda o para quinceañeras. Así que quédense viendo el video hasta el final y no se les olvide regalarme un like antes de irte. Vamos a comenzar. Primer centro de mesa. Aquí en esta idea voy a usar unos aros que son de la tienda del Dollar Tree. Vienen tres aros de diferentes tamaños en el paquete, pero vamos a usar el aro más grande y el mediano. Tú puedes usar el tamaño que tú quieras. Enseguida lo que haré es pintarlo con pintura en aerosol en color dorado. Creo que queda lindo blanco, negro, plateado también. Y voy a usar un espejito. Este es hexagonal, pero pueden usarlo cuadrado o redondo. Usaré también estas cuatro bolitas de madera y el pegamento E6000. Voy a pegarlas ahí en el espejo, van a ser como las patitas. Lo bueno de este pegamento es que no pega ahí mismo, así que puedo manipularlo un poquito cuando ya esté seco el aro. Van a buscar algo que sea del mismo tamaño porque van a poner el espejito ahí arriba. Estos dos no son del mismo tamaño, así que le voy a poner una maderita de estas para que quede totalmente nivelado. Ahora entonces voy a traer el aro que ya está pintado y lo voy a poner ahí en medio de las patitas, en las esferas. Como no está seco todavía, entonces pude abrirle un poquito y ahora sí voy a ponerle más pegamento E6000 ahí en las patitas y también en las partes de los bordes y lo voy a dejar por 24 horas para que se seque bien. Al día siguiente entonces, mira, ya lo pueden usar así, es una linda idea, pero yo quiero ponerle como unas plantitas, unas ramas verdes de eucalipto. Es una idea súper linda que se viene usando ya en varios años para bodas, hasta para bautizos, para diferentes eventos como quinceañeras, bodas, cumpleaños, baby showers. Bueno, tú puedes hacerlo de muchas diferentes formas que te queda súper lindo. También usaré estas florecitas de color blanco para que le dé vida, elegancia y se vea todavía más bonito todo alrededor de arriba abajo y puedes usar la silicona caliente para que quede todo bien pegado. También pónganle por el otro lado porque si va a ser un centro de mesa que se vea bonito por los dos lados. Y mira cómo quedó de precioso para poner una velita. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Pero aquí te voy a dar otra idea usando estas hojas. Traten de comprar hojas que sean así como grandes porque las vamos a pintar. Las abren bien y las pintan por los dos lados. Las estoy pintando con pintura en aerosol en color dorado. Una vez que estaban secas, entonces lo que voy a hacer es quitarlas del tallo. Todas las voy a remover porque vamos a empezar a pegarlas con silicona caliente en el aro. Ustedes pueden pegarlas todas alrededor, he visto unas que quedan súper lindas así, pero yo solamente la voy a pegar un poquitito más de la mitad para que se vea así como muy coqueta, muy linda, como hicimos la anterior. Y recuerden voltearla y ponerle también por el otro lado para que queden las dos caras bien bonitas, las dos lados. Mira, queda súper bello así nomás, pero yo le voy a poner de las mismas florecitas porque estas florecitas le dan mucha vida. Puedes usar el color que estés decorando para la quinceañera o para la boda. Esto da mucha elegancia. Segundo centro de mesa. Aquí esta idea yo se las había compartido. Estos son dos aros de bordar y los palitos de bambú. Los empecé a pegar con silicón caliente alrededor. Vamos a hacer como un farol, un farolito redondo. Esta idea yo las había compartido, pero yo lo había pintado de color blanco. Ahora le vamos a dar como otro look, otra idea, porque esto está fácil, bonito para estos centros de mesa de fiestas.
Mira, así era que los tenía yo anteriormente, pero los voy a pintar con pintura en aerosol en color negro. Esto se está usando mucho para los muchachos, para las niñas, este tono. Entonces, una vez que ya estaba pintada, lo vamos a voltear porque la idea que tengo es que podamos poner ahí en la parte de arriba, lo enrollé, le puse un poquito de silicón caliente en la mitad. Pueden usar flores artificiales, pero con flor natural, por supuesto que se van a ver mejor todos estos tipos de decoración. Para flores naturales solo le pones una espuma floral. Otra idea que queda muy linda es hacerlo al revés. Van a poner en la parte de adentro flores o ramas verdes. Estos son unos eucaliptos y le van a poner una velita en la parte de arriba. Yo te recomiendo que para estos eventos usen velitas eléctricas. Tercer centro de mesa. Para esta idea vamos a necesitar madera. Mi esposo me va a cortar unos palitos cuadrados de madera, pero estos palitos los venden en Home Depot o donde vendan madera, te la pueden cortar o si no en Lowe's. Entonces, para mi primer farolito voy a necesitar 4 de 16 pulgadas y también 8 de 6 pulgadas. Entonces voy a empezar a armarlo. Voy a usar el pegamento de madera de la marca Gorilla y voy a empezar a ponerle en las partes finales para poder unir los palitos largos con los corticos. Lo voy a hacer a un lado para poder hacer otro igualito, poniéndole el pegamento y poniéndole los palitos pequeños. Esto lo tienen que dejar ahí, pero me voy a ayudar de unas liguitas, unos cauchitos para que pegue bien. Ya puedes seguir trabajando en esto como en una hora más o menos, hora y media. Cuando ya estaba seco, entonces lo que hice fue parar uno de los rectángulos para poder echarle pegamento de madera en los palitos pequeños y así ponerlos en la parte de abajo como la base y poder poner el otro rectangular. Traten de usar algo que sea cuadrado, pesadito, para que lo ayude. Y traten con otro palito de medir más arriba para que no les vaya a quedar torcido. Esperen también como una hora más o menos para que ya lo puedan voltear y puedan poner los otros dos palitos que hacen falta en la parte de abajo, de igual manera poniéndoles pegamento y poniéndolos ahí en la parte de la base. Y ya mira, queda completamente hecho, solo espera a que se te seque bien. Una vez que estaban secos, yo hice dos de ellos, uno más alto, uno más pequeño. El más pequeño tiene 12 pulgadas de alto. Entonces lo pinté con pintura en aerosol en color dorado. Pero estos tipos como de cajita se están usando muchísimo para las bodas y los 15, porque no solamente lo puedes decorar con velas, sino que también le puedes poner flores o cualquier otra cosa que tú quieras, jarrones adentro, si quieres espejos. Bueno, aquí puedes tener muchísimas ideas, pero esto en las mesas se ve súper precioso y elegante. Y ya, mira, una vez secos, se ven así. Entonces, yo les voy a dar aquí una idea bien bonita, porque lo que pueden hacer es poner un jarroncito en color blanco. La cajita está de dorado, entonces con el jarrón blanco contrasta muy bien y se ve súper bonito. Ahora voy a poner unas florecitas también en tono blanco, verde, verde clarito, verde oscuro, para que le dé aún más vida y se vea súper lindo y muy decorativo para estos eventos. Bueno amigos, espero que tú también puedas recrear estas ideas porque están fáciles, pero como en unas 2 o 3 semanitas yo les voy a traer más ideas para que hagas para las fiestas, ya sea boda, quinceañera o cualquier otro tipo de evento y que puedas decorar. Así es de que nos estaremos viendo en un siguiente video, recuerda regalarme un like y te invito a mi otro canal, Sandy y Fercho Vlogs. ¡Chao!